Bueno, do you want me to explain in English or not? The interfaces you can put it in English, but it's okay. If you put the interface in English, you learn something. The thing is to get immersed into the language. Everything you do in that language. You don't listen to Maluma or what or Ana Mena or what or tell me another singer. Maluma, Ana Mena, Aitana, Shakira. You don't have to listen to them. You can listen to Taylor Swift. I hate her, but you can listen to her because you learn. So I like to listen to her because I learn. I hate her, but it's okay. No es tan difícil, ¿no? Yo si sigo así, yo estoy seguro que aguantáis y os enteráis. O no os enteráis de nada nunca y da igual idioma. ¿Los bucles lo hice o no lo hice? La ventaja que yo veo de esto es que puedo enseñar dos cosas a la vez. Hace un montaje electrónico, que esto es pretecnológica de primero de eso, tampoco tiene... Para mí no es lo importante, porque a mí lo que me gusta es lo otro. Vi unos tutoriales, profe, tú no sabes todo de esto, yo ya sabes. Entonces vi uno y hacían esto, y me gustó, digo, hostia, esto lo voy a copiar yo para mi clase, que está más guay. Para tener circuito bien, cogen los 5 voltios, lo ponen aquí en el más, para que no moleste, porque normalmente molesta. Y el tierra lo pongo aquí. Parece de broma, pero lo de inglés sí es verdad, eso sí es verdad que es súper importante. Y cualquier oportunidad de aprender es buena. Y es mucho más fácil y te acostumbras a escuchar en inglés, al final luego ves las películas, ves la serie, luego empiezas a hablar y no sabes por qué ni cómo, pero sabes y entiendes. Y como para mí ver películas y ver series es divertido, pues me estoy divirtiendo. Lo estoy haciendo mal, ¿no? Tierra era negro. Y corriente lo voy a poner rojo. Lo puedo poner otro color, pero me da igual. Corriente rojo. Y tierra negro. Y el gustazo que da llegar a un sitio y poner tabla que todo el mundo te entienda. Eso es un gustazo. Entonces vi el tutorial este, venía así, esto está muy chulo porque tienes aquí. Todos los 5 voltios los tienes aquí, los negativos aquí, los negativos aquí, los 5 voltios aquí. Y no te molesta, queda ordenadito. Que yo normalmente soy bastante caótico, pues entonces a mí me viene bien. Venga, la luz, el LED. Vi otra cosa que me gustó, que yo ponía el LED en otro lado y este lo pone aquí. Que lo puede poner aquí y va bien. Lo pone aquí y molesta menos. ¿Vale? Lo voy a poner de 500. El próximo día, el viernes, os doy las placas ya, ¿vale? A ver si no os matáis ninguno. Traeros zapatos con suela guay. ¿Y este dónde iba? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Decimos un número. El 4. Venga, tiene buena rima el 4. Me da igual el que lo ponga, ¿vale? El programa. ¿Habéis visto Tiburón? ¿Habéis visto? ¿No habéis visto Tiburón? Oh. En inglés. Si veis, todas las películas en inglés. Yo entiendo que al principio tú dices, esto no vale para nada, no me entero de nada, eso es al principio, solo al principio. Luego te empiezas a enterar y disfruta como un enano. A ver si se escucha. Escucha. Hace con las luces como hace John Williams con la música de Tiburón. Para representar la amenaza, lo que hacía es lo hace más espaciado, ta-nam. Conforme se va acercando, que se ve con la cámara en primera persona, primer tiburón, el tiburón, ta-nam, ta-nam,
Nada, pues voy a hacer lo mismo con la luz. No va a estar tan guay, no va a quedar tan bien, pero bueno. Para lo que yo quiero explicar está muy bien. Voy a crear una variable que se va a llamar, ¿cómo la llamo? T, temp, tiempo. ¿Cómo? N, no. Es el tiempo, ¿cómo le llamo? T, de tiempo. ¿Cómo se nota la gente que da física? Y va a empezar valiendo 2000. 2000 milisegundos, es decir, que la pausa del circuito va a ser 2 segundos. Y luego quiero que cada vez la pausa sea más pequeña. Puede ser más pequeña linealmente o exponencialmente. ¿Cómo la hago? ¿Linealmente o exponencialmente? Exponencialmente. Linealmente es que no se nota. Imagínate que bajo 100 milisegundos cada vez, casi no se va a notar. Exponencialmente la mitad, la mitad, la mitad. Ya sé que cada vez el tiempo que sea sea la mitad. Qué dura. Entonces voy a definirte en 2000 y voy a hacer un bucle mientras. Que hay un bucle for aquí, pero yo no lo quiero. Repetir mientras. Matemática. El tiempo sea mayor que cuánto. Los simuladores están muy bien, pero tenemos limitaciones físicas en la vida. La vida hay limitaciones físicas. Aquí la limitación es que el LED necesita un poquito de tiempo para encenderse y un poquito de tiempo para apagarse. Y cuando pasas de medio segundo, tú ya ni tu ojo lo van a distinguir, ni el LED puede. Entonces voy a poner 250 milisegundos, un cuarto de segundo. Digo, hasta que no llega al cuarto de segundo, me hacen lo siguiente: me encienden la luz. Que lo hemos puesto en el 4, ¿no? Te espera el tiempo que yo te he dicho. En milisegundos. Alguno de aquí se va a equivocar y va a poner segundo y va a decir, no funciona. Y yo le voy a decir, yo lo he puesto en milisegundos. ¡Ay, no! Y ahora me falta cambiar la variable. Entonces me voy a ir a matemática y le voy a decir, la quiero dividir entre 2, no, me voy a ir a variable. Definir T en matemática. Dividir. No he dicho que yo odio esto de los bloques, pero bueno, vamos a empezar con bloques. Ya está, entre 2. ¿Es exponencial o es lineal? A los matemáticos. ¿Es exponencial o es lineal? Exponencial porque se va elevando a 2, se va dividiendo entre 2, 2, 4, 8, 16, el tiempo. No dura casi nada, pero bueno, ya está. A mí me congratula ver la lucecita haciendo tan, 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 y ya no hace más, porque no le da. No le da, simplemente no le da. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué utilidad tiene una luz así? Pues imaginaros que vamos a visitar un planeta. Yo la narrativa la he escrito en la MUDE. Que vas a visitar un planeta. Un planeta nuevo, lo tienes que colonizar. ¿Vale? Entonces hay un bosque que entran dos allí a explorar. Y como las naves están prohibidas ciertas cosas, pues ya que están en el bosque ese del planeta nuevo, dice, pues vamos a aprovechar y los cogen y los matan, obviamente. Entonces lo que hacen es, vamos a empezar, vamos a poner luces rojas en esta parte para que la gente sepa que no tiene que entrar. ¿Vale? Absurdo, no tanto. ¿Vale? Porque parece que a la gente le tiene que decir, aquí no, aquí no, pone valla y eso. Y luces y cosas. Como cuando los coches van para atrás, los camiones, pi, pi, pues igual. Podríamos hacer un pipi, pero no lo vamos a hacer. Y luego creo que también. No, en Alien no se usa. En Alien tienen un dispositivo para ver dónde está el bicho, lo ven desde arriba, pero una lucecita roja que se va moviendo. Pero no va más rápido cuando se acerca, sino que va moviéndose. Estaría igual que hubiera hecho o más. Pero bueno, cosas de